Hola, mi gente, muy buenas tardes, amigas, amigos, familia. Una vez aquí saludándolos más, aquí cada día. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en la recámara de mi cuñada aquí. ¿Qué cree? Que estamos dando una salidita ahorita aquí. Vamos a ir a comer con la familia. Que mi sobrinita, la nieta de Mari, salió de la escuela y nos invitaron a comer. Aquí está mi hermana, ya lista. Acá está Nancy. Buenas tardes, amigas hermosas. ¿Cómo están, chulas? Espero que bien. Que estén buenas bien. Buenas tardes. Que nosotros bien. A ver, ven acá, Nancy, bien. Saluda. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero estén bien. Y aquí otra vez en otro video. No se aburran. Sí, vamos a... Ellas nos dijeron que iban a estar en todos los videos con nosotras mientras estemos aquí juntas. Acabamos de llegar de allá con mi otra cuñada. No grabamos porque... Pues tú grabaste allá, cállate un poquito. Un poquito cuando me fui al pan tempranito. Yo me fui bien tempranito al pan de tabla con mi cuñada, pero ahora sí que ella no la saludó. No la saludó. Como íbamos en pijama, casi a las 6 de la mañana nos fuimos. Sí, luego vamos a seguir allá con ella, vamos a regresar, nada más fuimos ahorita a saludarla y estar una noche allá con ella. Bueno, tuvimos medio día ayer y medio día hoy, y entonces ahorita nos vamos a ir a comer mole y tamales que, pues, Nancy, esos, bueno, sí los comes allá, pero no son igual, ¿verdad? Allá los hacen con cal. Con sí. Cal, ajá, la masa. Y cal. Otra masa ya. ¿Quién sabe de cuántos días estará ya frisado? Dijera mi mamá. Ajá. Esa es mi hija y los refrigeradores. No, y luego decía que se parecían, pero no eran igual. No saben igual. Ajá. Y entonces, pues, y luego vamos a ver si Lena también vamos a hacer tamales allá con ella, que se viene el cumpleaños de Dino, pero nada más. Primero es el de Arielito. El Arielito es mañana, ¿verdad? Mañana ya. Sí, mañana y el del Chuy. Sí, mañana se le echó guis también. Un abrazo. La vamos a llevar ahorita. Si se ponen y si pueden mirar, la casa donde vamos a ir era mi casa. Es así, era mi casa. Y se la vendimos al sobrino, a mi primo. Esa sí era mi casita, si la pueden observar ahorita donde vamos a ir. Bueno, para que sepan que yo no vivía en una mansión. Yo vivía en una casa también humilde. Y esa era mi casa, ¿verdad? Citas sencillas, como todo es, esta casa es muy grande, pero sencilla, tampoco es una mansión, pero ¿verdad, Nancy? Tenemos techo. Casa. Mi cuñada nos brinda techo, mi hermano, y eso pues estamos muy agradecidos. Y entonces, pues, quiero que miren la casa donde vivía, no me voy a meter a los cuartos ni nada, pero observen lo sencilla que era mi casa que yo tenía. Y que por cosas, por razones que no podía estar yo aquí, pues se vendió porque no hubo quien la cuidara. Bueno, vamos a seguir allá más con ustedes, ¿verdad, Nancy? Nos vemos allá. Otra vez, día con día, todos ¿sí? los días. Vamos a ver el día al día. Sí, bueno, aquí dejamos nuestro carro, ahorita que llegamos de Lubianas, y vamos a esperar aquí a las mujeres. ¡Hola, vecina! Oiga, ¿quieren conocer a mi vecina? ¡Hola, vecina! Mi vecina Tela, ¿eh? Ella es mi vecina. Acá viene, mira. ¡Hola, Pulsi! ¿No traes tacones? ¡Hola, no! Ah, bueno, suban, vamos. Cuando traigo los tacones, pego la carrera a fuerzas, ya no por la buena. Es que está de bajadita. Aquí nos trae. Buenas tardes. ¿Ya empezó su tratamiento del Melonqui? Órale, pues. Primeramente, Dios se cura. Ahora, súbanse. Nos vamos. Pues, ¿cómo vamos a visitar aquí? Ah, no, está abierto. Bueno, espera. Mira, aquí ya están llegando. Ahí está mi sobrina. Allá está Mari. Esa es mi casa, que está en música. Chao, amor. Esta era mi casa, miren. Vamos a entrar. El arreglo que le hicieron a la nena, de todas sus fotos de cuando era pequeñita. Hasta porque hoy es su graduación.
Allá para Lore, la esposa de Don Beto, un saludo que por ahí va llegando, y están haciendo la procesita aquí. Allá para la señorita Patti, que dice que esta tarde va a tomar. Eso, Patti. Allá para aquellos que están tomando su tequilita, su cervecita, saludito. Esta era mi casa. Aquí está el pasillo para afuera. Mira, vente para acá, Nancy. Ahí yo le tenía una corona con copas, ¿te acuerdas? ¿No, eso no la alcanzaron ustedes? Era una corona bien grande con unas copas. Y miren, esta era mi casa. Aquí era mi recámara. Esta era mi recámara aquí. Miren, ese era mi cuarto. Este era el cuarto de las niñas. Todavía tiene las mismas agarraderas que yo le traje. Las... Ajá. Mira el baño, qué grande era el baño, mira. Estos eran todavía de mis cuadros que yo le dejé a la casa. Arriba. Esta era mi casa, mis amigas, miren. Aquí era un patio. Y allá arriba es donde, allá era mi otra recámara, acá. Aquí es donde mi primo le puso techo. Pero bueno, vamos por aquel lado, Nancy. Estoy mostrando a Nancy la casa, porque ella no la alcanzó a mirar. ¿Por qué sería que no la alcanzaste a ver? No sé. Sí, esta es. Cámara. Claro, ellos ya tienen aquí otros muebles, tienen otra sala y allá está la puerta que sale para afuera. Mira, si no era grande mi cuarto. Primero fue aquel chiquito ahí abajo y después este fue mi cuarto. Y este, solo él le puso esos brillitos, eso sí yo no se los puse. Ni esas cosas que están como nieve cayendo, ese tampoco. Eso no. Y en mi cuarto cabía una recámara y unos sillones ahí. Y tenía dos puertas para mi recámara. Aquí estaba la otra puerta. Pues es lo mismo, mira, conduce allá. Y abre ahí, Nancy. Por eso le dejé este baño casi adentro del... Mira, métete. Mira el baño, qué grandísimo era. Este era mi baño, mi gente, miren, mujeres, amigas. Es muy bonito, ¿verdad que sí? Estos son baños grandes que, pues, que los hace uno a su gusto. Porque no es igual comprar una casa cuando ya está hecha a que tú la hagas acá arriba. Yo la hice. Todo eso. Hay que divertirnos, hay que bailar en esta tarde. Patti es la que va a jalar la pila, dice. Y la chona luego buscaba bailador.
bonitas, perritos bonitos, perritas del recuerdo, y que se siguen bailando, se siguen divirtiendo, brazos bonitos de jugos. Allá un saludo para el profe José Luis, allá para Chaguito, y todos y cada uno de ustedes. Tenemos que ritmo con banda, sigamos los que se comparan. Ya me voy, mi niña, nos vemos. ¿Qué sí. tal, muchachos? Miren, ella fue la graduada. Aquí está la que no quería hablar. Está bonita, hermosa. Bye, mi niña. Nos vemos, mi gente. Nos vamos. Hola mi gente, muy buenos días, familia, ¿cómo están? Esperamos en Dios que tengan un bendecido día. Hoy 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, acá, ¿verdad? Aquí en todo este México, porque creo que se la celebran en todo México, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, muchachos, saludos. Buenos días, amigas. ¿Cómo buenos días. Feliz día. Martes, ¿verdad? Es martes 16. Bendecido martes para todas, chulas. Uh-huh. Igualmente, buenos días a todos. Y gracias a Dios que nos dio la licencia de abrir los ojos. De, sí, otro día más. Pues aquí estamos bien jodonguitas todavía, con pijama y toda la cosa, tomando café para irnos a tomar un baño y de ahí nos vamos a ir a ver allá lo de la Virgen, ¿verdad? Lo que celebran. Y pero sí vamos a ir a la iglesia, no nada más al puro campo, ¿verdad? Hace un año fuimos a la misa. Sí, fuimos. Sí, nos tocó. Sí. ¿Tú fuiste también, sí, verdad? Sí, hasta hace un año. Pues sí, pues hace un año que no venías, Nancy. Uh-huh. Y bueno, mi gente, pues aquí estamos platicando y tomando cafecito ya. Yo ahorita me estoy preparando apenas este cafecito, que yo casi lo tomo sin azúcar. Le pongo media cucharadita de azúcar, miren, porque la estoy dejando el azúcar un poquito. Entonces, les quería decir, pues que anoche, ayer en la tarde, pues nos fuimos a la fiestecita ahí de la graduación de la niña, de la nieta de Mari, de Rao, y pues todos estaban muy, muy alegres, estaban ahí muy contentos, bueno, y pues yo les mostré la casa, que esa era mi casa, creo que una vez también se las mostré un poquito, ya no recuerdo, y solo se las quería mostrar y bueno, y decirles que tenía permiso para entrar, no me metí a los cuartos, ¿no? Uh-huh. Al grande de arriba sí, porque quería mostrárselo a Nancy, yo andaba mostrárselo a Nancy, pero ellos como ahorita tienen visita y todo eso, pues tienen, y las niñas, están ahorita todas, están las nietas y todo, y pues cuando uno tiene fiesta se hace la revoltura en las casas, y
Y es lo que me dijo Maris, tan tiradero. Digo, no importa lo que va, es, no, ya se sabe eso. Bueno, y entonces quiero que sepan que es, yo tenía permiso. No vayan a pensar que me metí a andar juzgando ahí adentro cosas que no tenía permiso. Simplemente les quería mostrar lo que fue mi casa y que... Y me pongo muy triste cuando voy a esa casa. A mí dicen que uno no debe de ser materialista, que no nos acordemos de las cosas materiales. Pero, por ejemplo, así como lo que son prendas de mis joyas, así que yo tuve. Esas sí, Nancy, no las siento nada. Para nada. No tengo joyas ahora. Y no me siento extraña. No las extraño para nada. Pero traerlas es como si no las tuve. Y ni tentación me da cuando las miro en otra persona tampoco, porque yo digo, bueno, yo ya tuve, ya ahora no las tengo. Así soy, yo soy de esas cosas que digo, ya lo tuve, ya no lo tengo, adiós. Así quisiera dejar ir todos los problemas, ¿verdad? Sí. Decir uno, sí. Ese problema lo tuve, ya no lo tengo, váyanse. Pero no, los problemas esos son nuevos, siempre están al borde y y bueno, pues eso es lo que... Es que viene con el día al día de nuestra vida, los problemas. Y eso es verdad. A ver, Nancy, cuéntales cómo te sientes en tu casa, qué es lo que... Nancy está aquí y se siente como extraño. La miro yo, como que no se mete en los cuartos, como que... Así me pasó a mí el primer día, hermana, que no me sentía bien. ¿Aquí? Sí, le dije a Nancy, no me siento como rara. ¿Cómo? ¿Ahorita que llegaste? Sí, en esta vez. Yo creo que me enfermé. Yo creo que me enfermé. Pues sí. Dice, me siento como rara, dice como... ¿Y por qué? Y bueno, pues en la casa de mi hermano y mi hermana, mi cuñada. No, pero eso pasa, le digo a Nancy que hasta... Tú métete a todos los cuartos y echa para allá. Ya miré. Pues, mira cómo quedó el baño de arriba. Sí, ya miré ayer. Y estaba confundida que ya habías visto los baños. No, porque cuando el año pasado que vine... Viniste a comprar material. Ajá, pues compramos el material y pues el señor todavía no estaba listo para... No te he mostrado que también quebró la taza del baño. La despostilló de abajo, al subirla, la tiene ahí toda añadida, ¿no? De verdad que ese muchacho sí está de decirle algo. No, pero sí le voy a decir, ya le dije a mi hermana ayer. Y me dice, no, pues tienes que decirle. No, hizo buen trabajo. Que no hizo buen trabajo y ahorita miré, pues que no. Los separadores sí te gustaron, ¿verdad? Sí quedaron bien selladitos y todo. Sí, pero este quedó bien. Y todo esos selladores los puso el otro, su hermano, de él. Bueno, no, él. Yo creo. Y él fue el que se encargó de la loseta y eso, pero pues, yo no sé, pero yo... Y yo ya cuando vi, le dije, ¿pero por qué hiciste eso? Digo, embarraron la puerta y todo. No, se quita. ¿Cuál se quita? Lo que me costó. Lo hubiera quitado, entonces se quita, lo hubiera quitado él, porque un profesional pues tiene que dejar todo bien, para que tenga otra vez el, pues buena reputación y así recomendar, sí, pues. Ajá, porque ese lo recomendó. No, mi hermana me dijo, pues que era bueno, porque ella le hace todos sus trabajos en la casa. Yo los conozco desde chiquillos, pero que hacía buen trabajo y yo miraba pues ahí en la casa de mi hermana que sí, de la otra hermana que tengo también le hace todos los trabajos y le hacía bien. ¿Por qué aquí no lo haría bien entonces? No sé, porque aquí no, a lo mejor porque mandó a alguien o él estaba aquí. Él mismo pegó las losetas, él nomás mandó despegarlas y el aplanado también lo pusieron los niños porque son unos muchachitos los que... mandaba, pero decía que era su hijo, que era profesional, que sabía. Sí, pero unas cosillas, ¿verdad? Que sí. Y otras, pues sí está, pues, a la vista la gente que no le pone mucho cuidado, ¿verdad? Que no le, o sea, va a decir, se ve bien. O sea, que sí, se ve bien hecho. Pero así ya que le pongas tú detallitos que hizo, pues sí, tiene sus detallitos que le faltaron. Y entonces, ¿cómo te sientes aquí? Cuéntales allá. Bien. Extrañando a mi hermano. Extrañando a mi esposo. Que no le porque gusta. Porque nunca nos separamos, yo y él. No se separan. No, casi siempre vamos juntos. Las horas para donde sea. O al trabajo. Pues yo me voy al trabajo, regreso. Y pues ya, ahí llegamos. Como hoy que
estoy de vacaciones porque yo trabajo en la escuela y tengo 3 meses de vacaciones. Oh, sí, no les has contado eso, ¿verdad? Yo trabajo en la escuela, yo trabajo en una escuela, ya tengo ahí como 10, ya voy para 19 años trabajando en la escuela. Trabajo en la cafetería. Qué bonito trabajo tienes, cuñada. ¿Y vas a estar ahí hasta que te retires? Si Dios me lo permite, sí. Sí. Hasta que ya me retire de ahí. Te falta mucho. Mucho. Para la escuela me faltan poquitos años. Oh, sí. Sí. Porque para la escuela son, ahí van, va como en una fecha de que tú naciste y de que tú entraste. O sea, se tienen un, y yo a los 27 años ya me retiro de servicio. Oh, o sea, de servicio, no por mi edad. Oh. Porque por mi edad, dijera la viejita. Te falta casi la mitad. Y me falta. Interesante eso. Yo pensaba que también era como los demás trabajos, que tenías que cumplir tu edad para retirarte. O sea, como ya la edad temprana para retirarse, 62, ¿verdad? No. Ese ya es para el seguro social. Pero la escuela es uno, pues que son 20, no me acuerdo si son 25 años de servicio. De trabajar. Tengas los años que tengas, ya puedes. Bonito. Pero puedes trabajar también si quieres seguir. Bonito tu trabajo, porque cuando tenías sus hijos chiquitos en la escuela, pues sí. Salían los niños, salía ella también. Sí, por eso agarré ese trabajo, porque me quedé sola en la casa. Me quedé sola en la casa y estaba como, les voy a contar tantito, ¿verdad? Sí, cuéntame. Me quedé sola en la casa cuando ya mis 3 hijos se fueron completamente a la escuela. Y pues mi esposo se iba todo el día a trabajar, a veces, pues no, él no tenía horario para salir. A veces se iba desde las, había ocasiones que casi se iba como a las 4 de la mañana. Y regresaba 11 de la noche, 10 de la noche. Ay, Dios, todo el santo día. Cuando lo mandaban por allá, lejos. Cuando lo mandaban por allá a hacer trabajos. ¿El trabajo de mi hermano, cuéntales de qué es? ¿Era? El trabajo de mi esposo era el las norias, el petróleo, pues. Él pues era una compañía. Ay, ¿y él operaba máquinas? Él no era operador. Había el operador, pero él se subía hasta arriba. Había 4 personas en esa máquina. 2, lo que me cuenta él, yo la verdad tampoco no sé mucho, ¿verdad? Pero lo que me cuenta él es que uno que manejaba la máquina, todas las máquinas altas, y él se subía hasta arriba. Y 2 personas abajo, eran 4 en esas máquinas. Y todos los días es que él se tenía que subir para arriba. Tiempo de frío, el calorón, tiempo de frío que estaba, pero dice que nieve, Sí, parece que no los dejaban cuando estaba como lloviendo, así como con truenos, que eso sí, le paraban, parece, la máquina por seguridad, ¿verdad? De que les podía caer un rayo a él arriba, pero... casi toda su vida ahí trabajó. Sí, y antes de casarse contigo, él se cortó su mano, le quedó solamente un nervio con un cachito así, tengo entendido, ¿verdad? Que sí nos contaron, y se quebró todo y se la volvieron a conectar. Y mucha terapia que iba a perder su mano en ese trabajo. Y él fíjate, no siente sus dedos estos. Todavía no algo le ha faltado. Un nervio, yo creo, pero él todavía no siente sus dos dedos, pero la verdad, Leo, me tocó un marido muy bueno. Sí. Excelente, marido. Muy, muy bueno conmigo, con mis hijos. Entonces, ahora sí, como dicen, ¿verdad? buen esposo, buen padre. Buen hermano, buen hijo, porque también con mi madre fue lo máximo. Sí. Que lo hemos dicho muchas veces en ese video, que fue el que hemos sacado adelante. Que... Sí, muy y a mi mamá, ¿verdad? Que no le dejó de dar hasta el último. Su último día. Por eso siempre le hablaba. Entre semana, a veces sí le hablaba una vez, eso por el trabajo, que llegaba bien tarde. Pero sábados y domingos eran las llamadas de los 2 días.
Y luego a veces que pues nos íbamos por allá a una fiestecita, ¿verdad? Para allá para Dallas o eso, y que no le llamaba. Y luego le llamaba como el lunes y le decía a mi suegra, ay, mi hijo, estaba esperando tu llamada. Que siempre ella ya estaba como... Ya estaban acostumbrados. Acostumbrado, pues, siempre que... Y ahora yo le digo que hay a veces que no tienes tú como conversación, ¿verdad? Con una persona o simplemente con tus papás, tu mamá o tu papá. Uh-huh. Pero ellos hablaban... De todo. De todo. O sea, tardaban mucho hablando uh-huh. por teléfono. Sí, porque hay hijos que les hablan, ¿no? ¿Cómo están? Ajá, bien. O bueno, pues ándale, pues. Ay, que siga es bien. Cierto, es cierto. Y mi mamá, el gobierno chismeando, ¿no? Tenía mucho tema. Mucho. Y decía a mi esposo, a veces le decía yo a mi mamá, dile mamá, pues ya que habían tardado de hablando, y ella me sacaba otra plática. Dice, ay, mi mamacita, no quería colgar, ¿no? Que ella puede estar hablando. Su hijo. Sí. Y y él hablaba, dice, pero de veras hablaba. O sea, tenía mucha conversación. Sí. Muy bueno. Y así que ustedes viven aislados de la ciudad, ¿verdad? Sí, nosotros vivimos en un rancho. Y ya tenemos ahí desde que mi hijo, como, a ver, mi hijo va a cumplir 32. Desde que él tenía 6 meses. ¿No nació Billy en Oklahoma? No, es cierto. Porque yo vivía cerquita de ella. Ella era mi... Por eso nos fuimos. Mejor siguiendo. Sí. Me dice toda la gente. Y allá las dejó. ¿No? Ajá. Me dice toda la gente. ¿Por qué? Porque toda la familia mía está en Austin. Y pues la de mi esposo estaba casi pues en Dallas. Ahí primos, primas, ahí estaban todos, pues. Ahí estaban. Y me dicen, ¿y por qué estás aquí? Pues porque yo no tengo ninguno, a nadie, ni él ni yo. Y le digo yo, pues ya les empiezo a contar, ¿verdad? Porque pues mi cuñada, Calla, aquí vivía, aquí cerca de aquí. Estaba casada con su gringo. Por eso ella... Hasta de casadas convivimos, no nomás de niñas. Sí, y ella, y ya nos fuimos a vivir allá su, cerquita, pues, su rancho, cerca, no estaba al par, como ustedes, pues. No estaba lejos, entonces, ya yo me traía yo a mi hijo, a Billy, y ahí nació Kayla, y ahí nació Alex, y ahí, pero pues ya tenemos como 30 años ahí, como 30, más de 31, sí, como 31 sí, años, sí. Y ya la que nos invitó, pues ahí se ya salí. ella estaba casada con Samuel. Sí. Y siempre dice mi esposo, aquí, siempre él se acuerda de Samuel. Es que fue muy buen cuñado. Sí, dice. Fue buen cuñado, pues no tanto. Gracias a él, siempre le agradezco a mi cuñado Samuel por... Porque gracias a él tengo aquí. Mi hermano, cuando falleció, mi esposo, él lo sintió muchísimo, ¿no? Hombre, yo también, yo sentí que me iba a morir también. Sí, sí. De repente, una noticia así, porque todavía cuando la persona está enferma... Está esperando un beso, sí, ¿no? Que sí, puede pasar y no... Pero un accidente de automovilístico, o sea, que de repente pierdes tu vida, ya, es algo horrible. Sí. Como sí. que era su suerte y darle a la hermana, porque había chocado muy feo acá en México, ella tenía ¿no? un accidente muy feo en México. En México se había roto la pierna, ella no había quedado bien. Incluso cuando lo conociste, todavía estaba caminando en muletas. Ajá, él no había quedado bien, tenía como su pierna, le quedó como un poquito más cortita, porque traía unas unas fierros, no sé, placas adentro. De su hueso le también muy feo, muy fuerte, y se salvó de ahí. Y no se escapó, de todas maneras, volvió a tener otro accidente. Sí, ya cuando... Y él ya siempre tenía como miedo, como que se enfermara. Ay, que estoy mal, o que esto me va a hacer daño. Y mira, no, o sea, él presentía, o sea, sentía que se iba a morir como de una enfermedad, no, de algo. Accidente. Y no. Siempre sí, esos accidentes son muy entrando moscas ya también. Sí, pero... Mucha mosca. Ahorita. Pero aquí no hay tacos como Lubianos, yo veo ir más allá. Creo que sí, no, Lubianos más porque tienen muchas cosas allá, puercos y... De cebos de animales, ¿verdad? No, están las gordas. Y pues sí, bueno, vamos a...
vamos ahorita a ir. Kanya les va a grabar ahorita ya con lo de la Virgen. No, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Porque mi gente, van a ver como 1,000 cámaras y dijeran ustedes lo mismo, y sí tienen razón. Uh-huh. Va a estar allí, pues, toda la gente, toda la familia. Todo Guerrero va a estar ahí. Todo Guerrero que tenemos canal, ahí vamos a estar. No sabemos si todo. Y yo ahorita no, igual. No ando muy, ¿cómo se dice? Animada. Ayer estaba en la fiestecita media enferma. Me hizo daño echar el zapateado. Bailaban a mirar bailando el zapateado. Es que fuimos, pero le digo a mi hermana, algo tengo que no me animo. Yo soy de ¿cómo se dice? De ambiente. De ambiente, pues. Uh-huh. Me jalaba la mujer a bailar, vente, y sí, salía, pero no, era yo. Uh-huh. Y anoche ya me acosté y empecé como a tener escalofrío y todavía tengo y un dolor muy grande de todos mis huesos. Me picó la chikungunya, yo creo. El dengue, me picó el mosco, te enseñé. No te enseñé la bola acá. No, ¿verdad? No hay dengue. Pues, yo lo único que te puedo decir es que tienes una suscriptora que quiere ver su casita ahí en Linda Vista. Ah, mi amiga Mari, sí. Pues sí, eso es el amor, lo grabo ahí. Algo nomás, un poquito les tienes que grabar para que hay personas que viven ahí y quieren ver su ranchito. A lo mejor ella no mira a los demás, o los demás no van a grabarle bien su casa. Sí, porque yo ya sé dónde era su mamá. Uh-huh. Y quiere verla, y entonces pues a ver que de repente sí he hecho cositas que no tengan los demás, ¿verdad? Poquito, uh-huh. Una cosita así que sea, uh-huh. Porque sí, de verdad que eso, que ya bailan los caballos y que claro, esto y que el otro es mucho. Uh-huh. Y son, o sea, van a ser muchos, muchos videos que no sabemos si ustedes siguen a estas personas, pero pues hay sí, la mayoría, ¿verdad? Y entonces, yo por mí, pues yo no... Vamos a tomar la pastilla para que me quite el dolor y nos vamos. Sí, ¿verdad? Bueno. Tómate la pastilla, tómate. Le pedí una a mi hermana porque... Sí, ahorita se la voy a dar. Esas pastillas son muy buenas pastillas. Y tengo calentura, pues, tengo... Es lo que son como desinflamatorias. Tengo mis manos... Sí, estás caliente. Ajá. Sí, mira, si tienes fiebre. Sí, tengo fiebre y el frío, pues, eso también. Es lo que a mí no me da. Y cuando no andas así, no, es imposible salir porque no andas... Más con la calentura, que el dolor de huesos pues me lo puede quitar la pastilla. Pero la calentura, pues espero que te la quite por ahorita con... Si no, me lo voy a quitar con puro tequilazo. Una de las una tía que teníamos, me compongo, me descompongo más. Una de dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos va a pasar eso. Pues allá vamos a reunir. Mira, a mí me gusta ir ahí por dos cosas. Bueno, primero, pues si uno va a ver la Virgen y eso, pero como le estábamos diciendo el otro día, que mucha gente ya ni va a la iglesia, se desvían para el otro lado, sí, de la carretera, a hacer sus campamentos, sí, y eso. Pero sí está bien hacer todo eso, pero ya que ya estuviste allá, ¿verdad? Ahorita mucha gente se va caminando hasta la cantina. Procesión. La procesión. Ajá. La saca de aquí, ¿verdad? El sacerdote con toda su... Eso ya pasó, yo creo, ¿no? Yo creo que ya temprano. Sí, eso va bien tempranito. Y sea, porque se van caminando y entonces... Y ahora ya es que le ha dado la misa a un padre. Ajá. Y... Es el mismo de aquí, ¿no? No. ¿O no? Que la... Me dijo Chela. Ajá. Que la misa la va, siempre la da el padre, pero el padre que es de aquí, de Bejucos. Por eso, el de aquí, ¿no? Es el que la va a dar. O sea, el que tú dices el que está ahí en la iglesia. Ajá. No, el padre que hay un padre que es de aquí, de Bejucos. Oh, pues el hermano de Chávez. Sí, sí, pues. él, ajá. Ah, él tiene que venir a dar esa misa. Ajá, siempre viene a dar esa misa ahí. Él trabaja, me dijo Chela, que trabaja por Tlapehuala. O sea, su parroquia es para allá de Tlapehuala, pero siempre viene ahí a dar esa misa. Ajá, hermano de Charles. Y lo bonito también de esta fiesta es que nos miramos con muchas familias, muchos familiares. Esa es la... Sí, ahí se junta todo. Sí, hoy es el cumpleaños de Arielito. Hace un año, recuerdo, andaban tan felices ahí, Lena y los niños. Y bueno, pues ahora ya les va a hacer falta un miembro de la familia que ya no va a estar, pero como quiera, Elena saca fuerzas de donde sea y ella complace a sus niños. Dijo que iba a traer un pastelito. Uy, puede que me lleve a mis niños para que estén ahí, sí, para el pastelito. ¿Cuáles niños? Los de Irene, porque no van a ir. No, ya también. Ella no va a ir.
Y entonces me dan ganas de llevarlos para que estén ahí en el pastelito diario. Sí, dijo que iba a traer algo. ¿Te acuerdas que dijo ella? Sí, ya me acordé, para que acompañen a Adelita. Este, aunque hay mucha responsabilidad de llevar niños, pero bueno, voy a ver si me pero animo. Pero tus turcos no son tan desobedientes. No, son porque no hay niños agatados. Que no te obedecen, ¿qué? Ay, sí. No, corren sí. Y ya no los alcanza hacia dónde están. Y ni les dicen, voy para acá y allí. Ya están grandecitos, como que sí. Son los chiquititos que a veces sí. No entienden. Ya ahí ya van como para adolescentes. Casi ya les falta una cosita muy. Bueno, ya el niño pues ya tiene 12. Dos y ya va a cumplir 13 años. Ay, nomás me quiero estar estirando, mi gente. Sí. Perdón. Bueno, pues entonces. Tiene nomás para. Por ese resorte y para allá y para acá. Sí, porque te duele tu cuerpo. Así quiero estar vestida. Pues yo te remanecí dolorida de aquí. Pues yo también, y pensé, ayer que andábamos iluminando, hasta te dije, hermana, yo creo que me duele el brazo por andar cargando las papayas. Las cositas, pues, del domingo. Pero no era para tanto. O sea, dos papayitas no pesaban tanto. Era que ya me iba a enfermar. Sí, eso. Pues bueno, mi gente, entonces... Aquí los vamos a dejar con muchos saludos. Bueno, pues ya Nancy les contó y ahora sí lo dejamos hablar. ¿Por qué dice no, que no? Ustedes dijo la señora, por Dios, dejen hablar a Nancy. Ah. Bueno, es que... Yo casi no hablo. Mucho. Bueno, sí, soy una bliche, ¿verdad? Sí, yo por eso, ya que entras en... Yo cuando voy a una fiesta o un lugar... siempre que vamos para Dallas allá con mis compadres y mis ahijadas y todo ahí, me dice mi esposo allá en la casa, mira, no te vayas a machar porque te conozco. Dice, hable y hable. Le digo yo, es donde hay conversación también, ¿verdad? Sí. Y donde tú te sientes a gusto y donde hay conversación, hay conversación, sale una cosa, otra, y no se nos hace tarde, ni va también Orbelín. Nos juntamos siempre con Orbelín allá, y me dice Orbelín, ¿y qué, prima? ¿A qué hora se van a ir mañana? Va, dice mi primo, que a las 6 de la mañana. Dice. Ay, no quiere madrugar. Le digo, va, dice, pues que a las 6 de la mañana. Dice, yo creo que serán a las 6 de la tarde. Dicho y hecho, nos vamos hasta las 6 de la tarde. 8 llegamos con la noche. Todo el día se vuelve. Todo el día nos volvemos a quedar porque plática y plática. Y yo nomás veo que él me está haciendo señas. Y yo le digo, ahorita, y sigue otra plática. ¿Qué le hace? No le gusta. Ah, le digo yo, ahorita. Él quiere su casa y su casa. Pues bueno, como esa es su casa, algún día, mi gente, lo van a ver sentadito aquí también en la sala o aquí, tomando café con nosotros. Yo no pierdo la fe de eso, de que un día. Él le gusta venir a Puebla, a la Ciudad de México, pero no le gusta venir para acá. Porque dice que las curvas no. La carretera. ¿Cómo está la carretera? Pero ya la van a arreglar. No, digo de curvas. Son desde que uno sale de Toluca hasta que llega aquí. La última curva, allí. Yo pienso que desde que mi mamá faltó, él ya no le gustó venir acá. ¿Por qué será eso? Porque él antes venía mucho. Cada año venía. ¿Sí? A veces dos veces, Nancy. Julio y diciembre. A veces venían hasta dos veces por año. Y bueno, nosotras siempre dos veces por año. A veces él sí se quedaba al año, pero a veces dos veces por año. Entonces, pero desde que ya mi mamá no está, ya él se nos agarró ya que ya no quiere venir. Y entonces, pues, hermano, aquí te esperamos porque esa es tu casa y, tienes que venir a verla y a disfrutarla. Nosotros no podemos irte a ver allá, ya sabes. Es que vente a ver a tus hermanas huérfanas. Me dicen que, pues, el otro día estaba platicando que los chamacos, pues, y mis hijos se animan, dice, voy a ver si vamos en diciembre, ¿verdad? Sí, pues si quieren que vengan a ver dónde está la casa, dónde está, cómo está y ya. Pero ellos hacen como luego me dicen, mija, como que ellos piensan que, ama, como que están preocupados que a dónde van a llegar, se les olvida, va, y como siempre llegamos con mi hermana, y lo dice, ma, pero si vamos todos,
le digo, pues allá en la casa, mija. Lo pues dice, sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Como que, o sea, no, se les... No, todavía no se le acostumbra, así que tienen no. casa aquí. Ajá, y luego me dice, pero pues esa es casa de ustedes. Le digo, ¿y ustedes qué son de nosotros? Ah, sí. Ajá, pues le digo, pues sí, le digo, ya que vinieran, pero sí, sí, se animan. Tienen que venir a conocer su casa. Que vengan, bueno, solamente que no pudieran, que tuvieran, ¿cómo se dice? Indocumentados. Entonces, sí, pues, ¿cómo le puede decir una persona 20? Sí, que no porque puedan. Sabe que no pueden regresarse a sus casas, pero pues así como ellos pueden venir y todo. Entonces, esperamos a mi hermano aquí un día. Los dejamos con muchos abrazos, espero que les haya gustado la fiestecita donde fuimos, porque le digo fiestecita porque era algo familiar nada más, ahí unos cuantos amigos, ¿verdad? De Rao, muchos maestros, estaban ahí todos los maestros, tenía todos los maestros escolares de aquí que dieron. Yo no me conocí uno, me acordé de uno, del que estaba hablando de nosotros en la misma mesa, ¿cómo se llama? El que vendí carne de puerco también. Ah, el Ubey. Es así, sí. Sí. ¿Quién? Sí, sí, sí. Tú sí no, los conoces todos, ¿no? Yo no conozco ni uno de sus maestros. Aquí terminó, yo nomás tuve 3 años de primaria acá, y ya los demás años los terminé en Lubián. Pues yo aquí. Yo, pues como no. Ah, miré al maestro Ton, a mí fue mi maestro, el maestro Rafael. Bueno, nadie. No, digo, es mi maestro, sí me acuerdo perfectamente de ellos. El domingo vi al maestro Ton. A maestro Ton, sí. Maestro Rafa, no lo vi. Ah, sí, oí que te dijo. Bueno, pues yo no conozco a ninguno de esos maestros. Esos guaches, ese guache, el maestro que estaba comiendo ahí con nosotros, era un compañero de clase, de escuela mío. No fue maestro de nosotros, no, él. Ese guache. Sí, eso yo para maestro. Ese que vende carne, chorizo, ¿cómo se llama? Se me olvida ese guache. Vende carne de puerco. Y es maestro. Sí, es maestro. No, bueno, tiene entonces su esposa, ¿verdad? Entonces. Ellos, creo que sí. Ellos eran mis compañeros de escuela. Eso, están de la edad mía. Pero ellos sí agarraron profesión. Yo no. Pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Por ellos. Sí. Yo no conocía a nadie, pero Raúl tiene muchas amistades ahí. Pues espero. Y la graduada estaba muy feliz, ¿verdad? Que ella no la miraron muy feliz. Muy bonita, mire. Se cambió después de vestido. Está bonita la guacha. Muy bonita. Ajá. Sí. Mi Mari y Raúl pues andaban muy felices bailando. Qué bueno, me encanta verlos yo así. Yo ya no miré. Ahora son yo muy nomás felices. Fui a comer. Ah, sí, porque tú te fuiste pues sí. A ver a su papá. La robamos nomás un ratito porque veníamos en Lubiano y no, pues, sí. A comer nomás y se vaya con su papá. Dije, yo nomás voy a comer, pero qué bueno estaba el mole. Muy rico, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Dice Mari que a 500 sí. El que le ve, así para vender la señora, dice sí. Pero. A 500 el kilo. A 500 el kilo. Gente, pero un mole. Yo nunca había probado ese mole. Muy bueno. Riquísimo. Ella se lo hizo, lo hace como para fiestas también. Pero también hace para vender en pasta. En pasta lo hace. Está rico. Sí, no, hombre. Riquísimo, estaba muy bueno. Hay que comprarlo para hacerlo. No estaba pasado de picoso, ni pasado de dulce. Estaba más. Estaba muy bueno. Y los tamales también. Ay, se nos tenía en el se esponjó como, si una, como cuando uno le echa aire a un globo así. Así se. Ay, y mira mi cuñada, mira mi panza. Ay, y lo empecé con el dolorcito. Pero sabes que son, bueno, es que son los olores del mole. Los que no será la ceniza, el tamal. También el tamal es muy pesado. A mí todavía mi estómago no los acepta. Sí, así igualito, como cuando me inflan el globo. Se fue y no el botonazo, ya no me tuve que desabrochar. ¿Quién se desabrochó también el botón? Que miren, se quitaron todas, yo creo las mujeres que llevamos pantalón en una comida, yo creo que nos desabrochamos todas. Ay, no, porque por estar sentadas, comer, sí se infla un poquito. Sí, yo lo fui sintiendo en mi blusa. La llevaba media planadita y luego empecé a mirarla como, sí, es que se siente, ¿no? Porque el intestino no resiste. Todo eso y por eso mucha gente no come. Sí, es muy pesado el mole también. Tiene muchos colores. Sí, muchas cosas que le ponen. Muchos condimentos. Y almendras y todo que le ponen. Chocolate. Pues bueno, nos vamos a. Nos dejamos porque si no, aquí nos amanecemos. Dijera mi hermano, me baño. No, apenas me bañé ayer. Es que se me bañó. Ayer. Él decía, sí, no. Bien. Tenía que haber sido ayer. Mi hermano era bien chistoso también, mi hermano Carlos. Está cambiado. Amá, me baño.
¿Qué le decía a mi mamá? Y luego no lo escuchaba y le decía, mamá, me baño, y no le volvía a contestar a la tercera. Y le decía, me baño, mamá, le decía a mi mamá, sí, báñate. No, está el agua muy fría. Entonces, me bañé, tía. Tanto que le estaba diciendo que se bañaba, ya que le decía que sí, le decía que sí, que no. Está después, agua muy fría. También decía que apenas le decíamos, Carlos, báñate, ya, báñate. ¡Ah! Pero me bañan bien, dice. Pero eso le contaba chiquito todavía, pero ya que iba a la secundaria. Ah, ya que era. Andaba noviando, olvídense, bañar, creo que esa sí, día. Sí, no, hombre, ahí cambió. Se la contaba así chiquillo, como de 10, 12 añitos. Que no le gusta bañar. Está como mi esposo. Y a él le gusta. No hay un día que vaya a dormirse sin bañarse. Sí, muy limpio, muy limpio él. Dice, yo no sé cómo, pero es muy limpio, sí, para todo. Es que el baño es la vida. Uh-huh. Yeah. Y no, y le digo yo, a ver, lo veo en el baño, pum, pum, se te echan su. Y no va a salir. Ah, le digo, ¿para qué te echas perfume si no vamos a salir? Dice, a mí me gusta ir a dormir con perfume oloroso, bonito, dice. Sí, yo le imagino su cama. Ahora su cama, su lado, su la almohada. Huele a puro perfume. O sea, puro nada. O sea, sí, dice, pues sí. Yo creo que ahorita aquí extrañas el olor de tu marido. De veras traído su perfume, hermano. Extraña acá a un lado de ahí una botellita. No, me decía, ay, te extraño harto, dice, pues siempre a veces afuera nos tomamos una cervecita entre él y yo, qué bonito, sí, tienen una relación bien bonita. Y nos sentamos qué ahí hermoso. Y lo me dice, amorcito, nos echamos otra, échate la otra, tráetela, le dimos así, pero no borrachera, o sea, no, nos tomamos como tres nomás, y una, o sea, en la misma le tomamos los dos, o sea, sí, le estamos tomando. Y ya, lo me dice, ay, ya vamos, creo que ya me dio hambrita con la cervecita y ya. Y sueñito. Sí, y sueño, pero. Qué bonito, eso es lo que yo digo. Y que dice que me extraña, pues. Dice, no te extraño por el quehacer, o sea, que me atiendas. O sea, porque yo no soy. No, porque no. No. Él me ayuda bastante. No te extraño que digas que porque. Que me cocines o que, o sea, que te, no, te extraño porque siempre estamos pues juntos, porque quiero que estés conmigo, no para que me hagas quehaceres, ni para que me laves, ni que para que me hagas de comer, o sea, que me extraño porque siempre estamos pues juntos, ¿sí? Sí. Me digo, pues ya. Sí, eso es lo bonito. Sí. Ojalá que siempre mantengan esa relación hasta el último día con mis abuelitos maternos que viejitos y dormían juntos ellos, ¿verdad, hermana? Comían del mismo platito. Esos son los amores que se van hasta el último momento juntos. En cambio, los otros. Los maternos no. Mi abuela está como yo, se apartó luego del marido. Es por esa edad. Pues, me dicen que me parezco mi Maynés en esa familia. Ya desde que nosotros abrimos los ojos, ellos ya no dormían juntos. No más que ellos dormían en el mismo cuarto, su camita de otate, una acá y la otra acá. O así en el mismo cuarto, pero no, ajá, no, no, la junto, misma cama. No, la misma, y los otros no. En la juntos, misma cama. En la misma cama. Sí, pues bueno, mi gente, hay muchas cosas que contarles, sí, pero sí. Pues tenemos que ir a echar un, como dicen en inglés, un shower, un bañito, y ya para irnos. Pero bueno, sí les va a grabar acá un cachito porque ya les recordé que tiene que grabar para una persona. Nos vemos con mucho cariño, los dejamos aquí con abrazos, con besos, y mi Dios me los bendiga siempre, ¿verdad, Nancy? Nos Dios. Vemos hasta en el próximo video. Sí. Usted no se puede decir. Ahora vamos con Kaya, ahora vamos con mi hermana. Ahora me toca a mí, mija, decir a mi abuelo. Pero no has contado cómo es. Lo sigue la historia. Sí, no, pero es que se trata de un personaje. Uno vas a decir el nombre, ¿verdad? No, más, sí, ajá, ¿verdad? Un familiar. No vas a decir el nombre. No, sí, y hay otra historia de mi mamá y mi tía, pero necesito ir a Altamirano, chulas, para andar allá entre el callejón. Son anécdotas, pues, que vivían mis viejitas. Ahora que vayamos para el viernes. Y se las voy a contar, van a ver. Nomás que, pues sí, necesito ir para allá para hacer... Ahora sí que, ¿cómo bien, se dice? Bien, sí, bien, la escena. La escena. Sí, para que vayan. Echarles un poquito de humor, pues, se rían también. Bien. Bueno. No nomás puras quejas, como nos dicen que pasamos en Palestina. Ya, bueno, ahorita estamos felices, contentos de estar con mi cuñada. Y luego lo más así como decía Justino también. Como decía Justino también. Sí, pero ahorita sí me duele, mis chulas, no. No es que me esté haciendo, no es chiste, sí me duele. Todo el esqueleto, todo. Sí. Hasta bueno, el pelo, siento que pues,
Voy a buscarte la pastilla. Sí, hermana, por favor. Bueno, gente, gracias por apoyar a mi hermana. Dios los bendiga. Y pues apoyarnos, pues, nosotros. Sí, a todos. Gracias por estar con nosotros cada día. Sí.